Bien, vámonos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Vamos a orar. Espíritu Santo, queremos una total dependencia para poder enseñar, para poder instruir, para poder edificar a tu iglesia. Sabiendo que hay familias acá, Señor, donde, pues de alguna manera fracasaron en su primer matrimonio y hoy están con una nueva aventura, Señor, de educar a los, eh, a los hijos de su pareja. Queremos pedirte, Señor, que no sea nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar, sino, mi Dios, eh, establecer una familia bíblica. En el nombre de Jesús queremos pedirte que ates los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador para que tu palabra pueda cumplir sus planes y propósitos. En el nombre de Jesús, danos una iglesia que le saque el máximo provecho al estar aquí en tu casa, Señor. Gracias te damos por todo. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, por favor. No sé si aquí más de alguno ha tenido esa experiencia de criarse con padrastos, con madrastas, compartir con hermanastros. Ah, hay tantos casos, ¿verdad?, donde podemos... No terminamos muchas predicaciones sobre esto, pero... Si una cosa perseguimos con este mensaje, el que tú puedas influir en aquellos, en aquellos, en aquellos hijos, perdone, que no son sus hijos, ¿verdad? Según la, la edad y hasta dónde su pareja se lo permita. Que usted sea una buena guía, una persona que Dios lo utilice mucho, o podría ser... La vida da tantas vueltas, hermano. La vida es tan incierta. Por ejemplo, nosotros el mes pasado asesinaron a una buena amiga de la familia. Ella fracasó en su primer matrimonio, se divorcia, se da un tiempo. O sea, ella me encantó que ella hizo bien las cosas. Fracasó con su primer matrimonio, se divorcia, se da un tiempo prudencial decide casarse nuevamente de esa relación nace una hija y pues la asesinan ahora él, ella tenía la patria potestad de su primer hijo y por cuestiones de la vida ahora imagínese este jovencito va a parar a vivir con su papá porque a él le pertenece la patria potestad va a vivir no con mamá sino con su madrastra entonces la vida es tan incierta puede ser que Uh, usted esté viviendo cosas con sus hijos, posiblemente no sé, o conoce de alguien y creo que esto le va a ayudar mucho. Queríamos compartir, eh, para retomar este tema, mis amados, que dentro de las parejas donde hay hijos afuera, hay ciertas quejas, ¿verdad? Ciertos, ciertas inconformidades, y que yo numeré. Eh, como unas ocho, pueden haber más, pero para poder eh, tener un cuadro completo de qué está pasando en cuanto a la enseñanza o la disciplina de los hijos. ¿Verdad? Donde algunos me dicen, no, mire, yo no actúo porque como la mamá no me permite. Eh, se mete y dice que no es mi hija. O sea, empezamos a ver, y ahí quiero llegar. Una de las quejas de aquellos que son o somos padrastos en algún momento, existe esta primera queja que es, Pastor, a mí mis hijastros no me guardan el debido respeto. O sea, no me respetan. O sea, yo trato de imponer un orden y no me respetan. Otro, otra queja que hay en ocasiones de los padrastros, dicen, fíjese que mi pareja no permite que yo ejerza disciplina el niño está con un cuchillo agarrando el sillón y se lo está metiendo y yo se lo quiero quitar y, al niño no, déjame el eje cuchillo porque el niño de chiquito ya trae para vándalo y el niño no es tu hijo, es mi hijo decime y, y le lo neutralizan a la persona queriendo ejercer disciplina entonces dicen o expresan esto aquellos que tienen hijastros mi pareja no me permite ejercer disciplina. Otra de las cosas, dicen, mire, pastor, viera que el hijo cómo le falta el respeto a mi esposa. O sea, la hace llorar, la maltrata, él le dice palabras ofensivas. Y, y yo no me puedo quedar de brazos cruzados. O sea, si es mi pareja. Y entonces ahí empiezan Aquellos encuentros y una, un ambiente, una atmósfera familiar bastante tensa. Otra de las cosas es que se quejan y dicen: Mire, pastor, en mi familia no hay un verdadero control de las finanzas. Mire, como este, mi hijastro, la mamá o el papá piensa que el niño está traumado y él, y él o ella quiere, le compra todos los caprichos que el niño o la niña tiene. Porque como está traumado, le compra todo lo que sea. Y entonces no, 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 lleva, no, hay, no hay una buena administración en la casa. Quejas de las parejas respecto a sus hijastros. Otra, mis amados, es la famosa parcialidad que hay en ocasiones. O sea, dice, mire, pastor, al niño viene, compra, pero al, al que no es de nosotros, no, no piensa en él. O sea, hay ciertas inconformidades que las expresan en cuando, cuando se ejerce esta relación. Espero lo lean, hermano. Yo solo un manchón veo, fí, yo por hoy compré lentes, porque estos a mí no me ayudan. Fí. Yo me he arruinado la vista aquí con los de medias, porque yo no lo entiendo, pero bueno. Mire, también, mis amados, a. Uh, otra de las cosas que se quejan muchas veces los, los, los padrastros o madrastas dicen, mire, todo le permite. O sea, eh, le permite que tenga novio tan jovencita, le permite que llegue a una hora demasiado noche y no le dice nada. O sea, le permite todo, mire, no le dice nada la manera de vestirse, mire cómo se viste, como roquero, como vago mire esa ropa demasiado corta se, se viste ella, pero bueno es otra cosa pero mire, sí, entonces yo, yo quiero que, se, que, que en, mi, en mi hogar sea algo diferente, pero como hay demasiada percibibilidad en las cosas, vea otra, mire pastor ahí no se sabe quién es la cabeza del hogar porque ahí los dos, hay una yo digo una cosa, ella dice otra y estamos peleando y, y total no hay mi familia no camina, yo digo una cosa, ella dice otra Entonces no nos entendemos También mis amados dicen, mire en mi hogar no hay colaboración Yo le digo a mi jastro, mira por lo menos saca la basura, pero ni eso hace Yo le digo a mi jastro, mira por favor, eh, tener la bondad de, 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 de barrer la casa y no sale la mamá, deja de molestarme a mi hija, que para eso tiene mamá, que yo voy a barrer. Pues sí, pero la casa no va a esperar cuatro o cinco días, aunque hay casas que así son, hermano. Allá cuando San Juan mueve el dedo, entonces la limpian hasta el ventilador, pero aquí no es de ese caso, ¿verdad? Amén. Aquí todos somos bien limpios. Bueno, sigamos. De ahí, mis amados, otro, eh, otra percepción que yo veo. Es que hay un triángulo distorsionado de autoridad. Por ejemplo, veamos los benditos celulares. A veces usted ya no está tratando con un hijastro adolescente. Y yo me siento feo, hincar a mi hijo que hasta aquí me llega, hincado. Entonces ya yo no puedo ejercer. La disciplina se hace de otro ángulo. Entonces por las prohibiciones. Y usted le dice. Si, si hay algo que la juventud idolatra es el teléfono. Que me falte todo menos el teléfono. Que me falte la respiración, la comida, cualquier cosa. Pero yo sin Facebook no soy nada. Entonces empiezan y usted le dice, ok, te voy a decomisar el teléfono. Piense que el niño o la niña anda, ha bajado en, en, en notas. O usted le descubrió que... Este, ahí se estaban eh, dando información o iban a ir a una fiesta y no le habían pedido permiso cualquier cosa vine usted y en la casa en el hogar le decomisa el celular le dice estás castigado pero ese celular se lo regaló su, su propio papá que está fuera. entonces inmediatamente empieza el niño y le dice mira papá aquí no me quiere y mira el celular que con tu gran sacrificio con esfuerzo Tú que te desvives por mí, mi mamá y mi padrastro me secuestraron el celular. Y sale el hombre aquel, ¿verdad? mira vos, y ese es tu nuevo marido, ¿qué se cree? Mira, le ha quitado mi tele, el teléfono a mi hijito. Pero ya sabes por qué, a mí qué me importa. Hay un triángulo ahí. Y entonces no se sabe quién ejerce autoridad. Y como los jóvenes son bien astutos. Ellos se van a ir a la sombra que más le acoge. Como los nietos. Ay, hermanos, ¿cómo lo pueden los, los nietos con los abuelos? El papá castiga, no va a comer esto. Sí, anda, ya se van a ir tus papás, le dicen todavía los abuelos. Sí, sí, es, es, es tremendo. Ahora, también, entonces hay un triángulo distorsionado de autoridad. Y. El no saber también otra cosa, el no saber diferenciar las nuevas realidades conyugales. Hay hijos, hay hijastros hay que se vuelve un problema de decir que no aceptan a la nueva pareja. No la aceptan y empiezan a haber problemas. Y dicen: Mire, a mí, mi hijastro nunca me ha querido como pareja de mi esposa. Siempre ha, idea, ha idealizado que sea el, el, el anterior o, o su propio papá. Hay casos. Entonces, todo eso crea una atmósfera, un ambiente bien difícil, y por eso hemos tratado de, de ver algunos principios o algunos casos bíblicos, cómo se desarrollaron. Y estamos hablando, el caso de José, y aquellos que conocen la historia, Raquel es la mamá de José y la mamá de Benjamín. Los hijos de los uh, de, de, de Jacob, de los famosos. 12 patriarcas hay que diferenciar entre los doce patriarcas y las doce tribus de Israel en las 12 tribus sacamos a los eh, levitas porque los levitas no tienen, no figuran dentro del mapa, no tienen propiedad, sino que son herencia de Jehová, y los hijos de José, Efraín y Manasés, son los que forman parte de lo que son las tribus de Israel. Pero lo que son los patriarcas, ahí sí. Benjamín es el último, entonces Raquel cuando da a luz a Benjamín, ella muere y vemos claramente que en el versículo 33, en el, en el capítulo 37, versículo 2 que hemos leído dice que José se fue a vivir con Vilja y con Silpa, o sea con las dos, uh, eh, cómo se llama, esclavas de Raquel entonces se crió en ese ambiente, en un ambiente donde mamá ya no estaba sino que solo estaba papá y pues digámoslo así estaban sus madrastas. Otro personaje que se había criado sin sus padres era Samuel, pedido a Jehová. Ya sabemos que Ana le oró, le pidió a Dios por un milagro para que ella pudiera dar a luz y dice ahí que ella prometió que si concebía varón se lo iba a dedicar a Dios todos los días de su vida. Esperó destetarlo y lo llevó al templo donde elí. Y prácticamente Samuel se crió sin papá y sin mamá. Y en un ambiente, pensemos por favor, un jovencito con de donde dormía al lado del templo, solo, sin mamá, sin papá, un, un sacerdote que tenía unos hijos que eran tremendos. Un ambiente donde, a pesar de todo eso que le rodeaba, sabe que Samuel fue de una gran bendición para el pueblo de Israel. O sea, por eso no hay excusa que usted venga a ponerse de victimario y decir ay pastor es que yo no hay qué que hacer ay pastor yo mire este eh, cómo se llama yo, yo soy bien sufrido no mis amados o sea usted no sale adelante o sea usted puede salir adelante si se toma de la mano de dios si es capaz de dejar a un lado los sinsabores de la vida y si si continúe hombre cuando ha perdido dios una nunca Dios es especialista y lo que tal vez usted considera destruido, Dios se lo puede volver a reconstruir. O Dios le puede dar una mejor familia. Dios le puede poner una persona que realmente valga la pena. Deme un amén, las hermanas. Las que ya tienen un esposo, o marido, o novio. ¿Dios ha sido bueno con ustedes? Amén. Deme un amén, los hombres. Sigamos perseverando con esa mujer. Amén. Gloria a Dios. Ahora, de veras Dios es especialista en ponerte que tu papá no te quiso, pero te pusieron en otro hogar. Y es qué cuál es la diferencia. Dios, Dios ahí ha estado siempre contigo. Y mire dónde está ahorita. ¿Qué es usted? ¿Ciudadano sí. americano, residente? ¿Ah? ¿Y de dónde? ¿De la nada? No, de la misericordia de Dios. Ya ha estado Dios velando por ti. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo notes por eso hay que dejar ese tipo de raíces de amargura de decir no yo me creé compadre, yo por eso soy rebelde no yo mire por eso este, yo soy loca porque usted es loca eh, loca es un término no crea que así de que le faltan 10 para el peso aparte <laughs> mire hablemos en cuanto a la creencia y disciplina de los hijastros número uno en cuanto a la creencia y disciplina los padrastros nunca deben de perder lo que es la nobleza. O sea, cuando usted llega a ese nuevo hogar, usted llega a ser un apoyo a esa persona que está sin esa pieza que por algún motivo fracasó. O sea, usted ha llegado a ser de apoyo. Cuando a mí me preguntan o cuando tengo personas que tienen ese conflicto si hacen o no, o no su vida, le digo, mira, la persona que te ame, por ejemplo en el caso de la mujer, tiene que amarte a ti y a tus hijos. Si solo te ama a ti, realmente ese hombre no te ama. Porque realmente tú ya no eres una, sino son dos o tres, cuatro, cinco, seis, no sé qué es usted, si gata o a ver qué. No sé, pero la persona que te ame Pero si te dice Yo me quiero casar contigo Pero tus hijos este, que se vayan con tu mamá Esa persona no te quiere El que te ama Se va a montar en el barco Con todas tus criaturas Porque va a ser de apoyo Y esa es el, la primera La cosa importante Usted quiere rehacer su vida Búsquese un apoyo, no un estorbo Búsquese a alguien que va a estar con usted en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quite. Pero para que, si de entrada, si ni siquiera son una familia y ya te está apartando de tus hijos, esa persona no vale. No se puede. Este, recuerde que usted va a llegar a ser de una bendición, no un problema más. O sea, la persona que quiere rehacer su vida, Viene de problemas, viene de dificultades, viene de un abandono, viene de que cosas que le salieron mal. Y póngale, dijo, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros por naturaleza eh, sentimos la misma ley de la naturaleza, sentimos atracción hacia el sexo opuesto. Sí, o sea, es normal. Ahora, pero recuerde, si usted... Va a rehacer su vida, procure ser de bendición y no un problema. Yo, yo, eso se lo digo. No sé cuántos, por ejemplo, alguna vez le han dado de vivir a alguien. ¿Mm? Que usted ha dicho, no tiene de vivir, venga, señor. Y después usted, arrepentido de haberle abierto la puerta, a eso. Mire, no lava, no plancha, solo echada, quiere pasar. Y mira lo pegada al teléfono. Mire los tratos, todos Mosqueado el zinc Y mosqueado mi marido y ella. Todos mosqueados. Cree que levanta un Mire, cree que lava el baño. O sea, o sea personas que son un problema. ¿verdad? Pero hay personas, se lo digo, me pasa como pastor. Hay personas que son de una gran bendición en la iglesia. Que por algún motivo tienen que moverse. Uno las extraña. Uno los llora. Uno los despide. Y tantas cosas, ¿verdad? Le digo, ay, ese pastor donde ustedes van se la va a calar porque ustedes son unos buenas ovejas. Pero hay otras que uno, gracias a Dios, da que se vayan. No, hombre, mira ese, me andaba agarrando a las hermanitas como que eran gallinas y estas que se dejan. No, gracias a Dios. Bro. No, hombre, mira, si es en vez, de, en vez de sembrar trigo cizaña, me andaba sembrando a toda la gente. No, hombre, que sea, o sea, ¿usted quiere llegar a una nueva relación? Procure ser de bendición Procure dejar una buena huella Procure que, la, que sus acciones sean nobles Mire, la mejor manera de poder llegar a cualquier oposición La Biblia dice que nos manda a nosotros Que el mal lo venzamos con el bien No lo quieren sus gastos, Gáneselos con amor Aquí está mi tía, no me va a dejar mentir. A mí me pasó algo bien difícil en mi momento yo lo digo con vergüenza. Me acuerdo del día que fui a pedir permiso a la casa de Eneida, valientemente yo. Ya me dijo, don Carlos, se la puedo confiar. Sí, le dije yo, así con garras y colmillo de lobo va. Mire, créamelo, yo le, le, le fallé, pues Eneida sale embarazada. Y para darle la noticia llevé a mi mamá y mi papá por cualquier cosita, ¿me entiende? Va? Y fuimos a la casa. Y cuando le dijimos, mire, está embarazada. No, hombre, se fue de espalda, la niña reina va de llorarse, se fue a la segunda planta. Y llevó la cara avergonzado. La tía no es que le cae, ten, na, 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 no sé. Y ahorita me dice su pastor, pero allá en ese tiempo, a ver. Y fue una cosa difícil. Este, entonces, cuando nos casamos, ¿qué? Le digo, por, por la abuela, pues que dijo, aquí mi nieta se va a casar. Y aquella indiferencia. Y entonces, cuando llegábamos a la casa, a mí mi suero no me quería. Saludaba a uno, saludaba a otro, a mí me ignoraba. Y a mi esposa me decía vámonos de la casa. pues yo te digo que no, oiga, calmate, le decía yo. Si no es una cosa buena la que le hemos hecho. Tienes paciencia y poco a poco me fui ganando el cariño y el respeto. Pero tratando de, como dice nuestro pastor general, tratando de hinchando el cuero. Y a soportar un poquito la indiferencia, la ignorada, y que hablen mal de usted, pero poco a poco, no hombre, ahora hermano. Créame lo que tenemos una muy buena relación con toda la familia. Yo creo que no creo que me diga alguien que yo les caigo mal. O sea, pero, pero hay que sembrar y hay que aprender, mis amados, que la conquista de esa nueva familia no va a ser con el mal, tiene que ser con el bien. Mire, no hay mejor, los suegros o cualquier cosa, no hay como ser amable, como ser atento, pero si usted es un orgulloso, si usted es una persona susceptible, jamás se va a ganar a esa persona así. Entonces, en, la, en el caso de los hijastos es igual. Acuérdese que el niño, el, el joven, cualquiera, tiene ese instinto de que piensa que, que algo así es, pero que usted le va a quitar a su mamá o a su papá. Y usted lo va a quitar por ratitos. Amén. Entonces piensa, y todo eso lo hace, y su instinto de decir, no, a mí me pertenece, me la vas a quitar. Pero si usted poco a poco, con el bien, con el bien, usted va conquistando. O si usted logra ganar esa afectividad, entonces, primero, para poder crear y disciplinar a un hijastro, número uno, no pierda la nobleza. Estamos. No pierda la nobleza. Nunca venza el mal con el mal, vénsalo con el bien. No se canse de saludar, no se canse de Dios te bendiga, no se canse de buenas noches, no se canse que tarde o temprano usted va a cosechar sus actos nobles. Número dos, para crear y disciplinar a los hijastros, hermanos, hay un punto de partida: la edad y la condición emocional es un punto de inicio. La edad y la condición emocional es muy importante. ¿En qué, momento, qué estado emocional tienen los hijos? ¿Ve el punto tridinámico ahí? Yo lo veo, hermano. <laughs> Mire, la edad es tan importante mis amados. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la relación con su pareja siendo sus hijos pequeñitos? No hay problema. No hay ningún problema. Y los hijos, los niños son tan inocentes que ellos pequeñitos a cualquiera le dicen papá. Sí. A cualquiera. Es una niña, ese es mi papá. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque los niños son tan nobles. Y a nosotros nos causa gracia, pero así es. Los hijos no son rencorosos. Ahora, pero que a mi edad mi mamá me diga, ese es tu nuevo papá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nuestro corazón ya es más mezquino y es más difícil. Entonces, si usted va a comenzar una nueva relación y los hijos están pequeños, usted ya la tiene hecha. Porque usted fácilmente le va a costar menos ganarse el cariño de los niños. Si esto con, con un ice cream se compran, ya lo ven a usted como Superman. Llévele un galón así, mire, no hombre, usted ya la hizo. Ya no quieren que se vayan. Pero, pero ahora, si, si son adolescentes, es más difícil. Porque el adolescente eh, está pasando por la necedad, está pasando por una etapa a su cambio hormonal. Y este, la desconfianza, si es hembrita, o sea, eh, eh, ya es más difícil. Y ya, ya llega una persona a invadir, como le dije, el hijo muchas veces siempre vive con un ideal que su papá y su mamá vuelvan. Dice, o sea, hay, hay una cosa aquí y va, a, usted tiene que saber o poner los pies en la tierra de dónde está comenzando esa nueva relación con su pareja. Ya son adultos. Y usted le habla fuerte a, a su esposa, se lo van a sonar. <laughs> no es lo mismo que a un niño pequeño no le parezca que a un adulto. No, es tremendo. Yo, por ejemplo, cuando case a mis hijos, yo a mi yerno yo lo voy a amenazar. ¡Ay de vos, desgraciado! Una lágrima, papá. ¿Ve? Y te vas a conocer el cielo. ¿Qué le estoy diciendo a ella? ¿Ve? Entiende, entonces si ¿sí son adultos, son adultos, ¿cómo va a querer ver ya esa etapa que una mamá está llorando? Porque hay mamás que deciden hacer su vida. Hoy estábamos platicando con una hermana, tiene como 58 años, y me dice: No, pastor, yo ya no. Mire, yo aquí he visto algunas que todavía han logrado casar algo, le digo. Pero ya uno de adulto, ¿qué quiere? Que sus padres ya no tengan en esa edad estar sufriendo, estar llorando por un hombre, estar con celos a los 50 y algo de años, estar revisando el teléfono a ver si ese viejo Rabo Verde le manda otras cosas a otras viejas. ¿Ah? O sea, qué fracaso de relación. ¿No? O sea, hermano, y todo eso, si todo eso son para los jóvenes, hombre. Pero ya, ya en la etapa adulta. Dicen que unos pasan una etapa, yo, anote el, 7 vamos a hacer una fiesta aquí? Anote, pues. Mire, voy a cumplir 45 años, no sé cómo, yo no sé cómo vamos a, a cómo va a ser mi edad, pues, si ya. Pero algo sí le puedo decir, hermano, es importante saber que la condición emocional y la edad es tan importante en una relación yo siempre le digo a aquellos que fracasan uno o dos veces, ustedes deberían de, con toda esa experiencia vivir una relación súper ideal. Y no venimos aprendiendo de los errores. Pues. Venimos de eh, celos enfermizos, venimos de este, maltrato, de mal carácter y tantas cosas. Fracasamos por eso. Se supone que uno aprende de los errores. Y venimos ahora en esta misma relación y con las mismas actitudes. Usted es un necio, usted no merece una familia, hombre. O sea, usted lo que hace es un desgaste para, para la otra persona y para usted mismo. Entonces, pero hay personas que el punto de partida va a ser la edad y la condición emocional de los hijos. Usted tiene que analizarlos, verlos, si están en un estado depresivo, si este ah, cómo se llama, si se si están comportando neciamente, o sea, desde dónde, porque, mis amados, le voy a explicar esto. En la vida la autoridad no se impone, se gana. El respeto se gana. La autoridad se gana. O sea, usted no puede decir, vaya, mira, este es tu nuevo papá, querelo. No se puede. Hay gente que es bien ridícula. ¿Y por qué no querés a mi boyfriend? Mamá, y solo tres, tres días tenés con él. Y cómo quiere usted? Si es un proceso de regalos y todo un montón de cosas, pues, vea. Amén. Bueno, yo le estoy dando claves, Mire, los progenitores influyen, o sea, progenitores. Estoy hablando a quien le quedan los hijos, a quien le toca, a quien le queda la patria potestad, influyen para la seguridad o inseguridad de sus hijos. Oiga bien. Se destruye la familia, le quedan los hijos al papá o a la mamá, a cualquiera de los dos. Pero usted es la que va, a la que, al, al o al que le quedaron los hijos, al lado o al que le quedaron los hijos, va a influir. Le dije que una de las cosas que uno debe de procurar es que la mente tenga una mentalidad sana a sus hijos. Y usted va a influir. ¿En qué sentido? ¿Cuántas parejas te han conocido tus hijos? Porque los hijos, mis amados, Pensemos, los niños pequeños, si los niños se entusiasman. Hay una alabanza que dice: cuatro muchachitos que me echaban para acá, que me echaban para acá, que me echaban para allá. Dos por delante y dos por detrás. Bueno, y mire, mire el fondo de esa alabanza, el, 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 la enseñanza. Y le dice: mami, y ese va a ser el nuevo papi de nosotros. Pero cállate la boca, hijo, que no ves que está convencido, le dice todavía la mamá algo así decía la, la alabanza esa mire hermano si usted como, como el que está tiene a cargo sus hijos si usted no dimensiona que los hijos se van a encariñar, encariñar con, es, con, con ese nuevo papá ya pasaron el, la, primer, el, la primera frustración de ver a su, a su papá papá irse de la casa él no decidió con quién se iba a quedar, sino que lo decidieron entre la irresponsabilidad y los caprichos de cualquiera. ¿Ve? Y ahí está. Y ahí brega con eso, ese vacío que tiene en su corazón. Vine usted y le lleva a otro papá. ¿Va? ¿Qué dice el niño? Jehová proveyó. El niño, hermanos, no le digo, pues el, ahí yo conozco un papá, le Papá, y qué bueno hombre. El punto es, ¿ok? ¿Qué pasa si esta persona fracasa con ese matrimonio, esa relación? va otra vez el hombre, otro golpe para, la, para los niños, ¿ok? Y viene otro y lo recibe, ay, ay, ya viene otro, y ya otro, ya no le alegra. Y ella dice, ay, no hombre, ya le voy conociendo. Está mi mamá, y qué tal el niño se va a la, a la mujer samaritana, Cien, cinco maridos has tenido, y se le queda viendo a la mamá. Hermano, usted va a influir a la, en la seguridad o inseguridad en la vida de sus hijos. Aquí hay madres que les ha ido mal en el amor. Y Jesús le dijo: mira a los cuantos años yo vine a tener una nueva relación a los tantos. Ah, ¿por qué? Porque quería que crecieras, póngale lo que sea. Pero trataron siempre de guardarles la mente y el corazón de sus hijos en un ambiente sano. Sano. Es importante. Mire, por favor, los adolescentes, guarden el respeto que se merecen. Si usted, eh, por ejemplo, hay mamás que por eso muchas veces no hacen vida porque tienen temor, que él, su nueva relación, en lugar de que se quede con ese, quede con la hija. Y tienen esos temores, esos miedos. O, y, y más si no hay pudor o, o la niña sale en chorcitos y demasiado escotadita. Y, y todas esas cosas crean una gran inseguridad en la, en la mamá. O peor si se mete con un viejo lascivioso. Bueno, sí, hermano, sí es la verdad. Mire. Ahora, si usted tiene una relación ya con hijos adolescentes, yo sé que, ¿cuántos han tenido un buen noviazgo? Eso es así, que usted sale, mire, agarran la misma bebida y toma usted. ¿Dónde tomó? ¿Dónde puso los labios aquí? Ay, usted, hasta vuelta le da, ay, aquí. Sí, este, agarremos un espagueti y los dos... Ah. Y aquella, aquella gran onda, ¿va? Este, ay, eh, eh, ponete chocolate aquí, ay, me lo voy a comer. Una gran cosa, ¿va? Todo eso está bonito. Pero si usted lleva esa pasión lujuriosa a la sala, enfrente de sus hijos, por favor. Hasta los hijos se sienten mal mamal tapate por lo menos hombre no me a caer sí les digo ya, ya he escuchado yo jóvenes que me dicen pastor mire yo no hay cómo decirle a mi mamá o a mi papá que dejen de estar dejando ese hecho hombre yo me siento mal yo me siento mal son cosas que muchas veces se salen del control ya tenga cuidado muestre cariño el cariño que usted quiere, que usted tiene un cierto afecto, pero cuidado con esos deseos pasionales. Cuidado. Bueno, aquí no pasa eso, sigamos pues. En cuanto a la creencia de los hijos, ninguna norma debe ejecutarse si no hay un consenso de pareja. O sea, ninguna norma, o sea, antes de establecer normas de, de, en la casa, por favor primero tienen que ponerse... De acuerdo y respetarla, que esa es una norma que se va a hacer, o sea, y se va a respetar, pero es importante estar de acuerdo. También no se trata de intereses personales, sino de hogar. Por favor, eso es bien importante. Número cuatro, en la creencia y disciplina de los de los hijos, hermanos, la comunicación debe ser efectiva. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Hermanos, hay que aprender a saber escuchar. Fíjese que por eso dicen que Dios nos ha dado dos oídos y una boca. Que nos está diciendo que nosotros debemos de escuchar más y hablar, hablar menos. Cuando usted va a un matrimonio donde ya hay hijos, donde hay hijastros, hay que aprender a saber escuchar. Dos. Hay que aprender a ser objetivos en cuanto a la información. En cuanto a la información es muy importante. Ponerse bien de acuerdo, mis amados, y ser objetivos. Hay que ser imparciales. No que, por ejemplo, en nuestras culturas latinas, ¿de qué se quejan? Al varón le dan ciertas libertades, a mí no me las dan. Y ya le dice el papá, es que él es varón. Hijo, usted a los 13 años ya puede tener novia. Y usted a los 84, vaya. ¿Cuál es la diferencia? la Y más que la, las niñas salen a la mamá, loca pues, me entiende. ¿Y por qué? Poder tocar ser imparciales. Bueno, mira, si a tu hijo le, le compramos esto, porque al otro no le vamos a comprar eso lo mismo a tratar de buscar la igualdad mire, número 5 en cuanto a la disciplina y creencia de los hijos hermanos debe de haber imparcialidad de los encargados involucrados por favor esta parte también de las quejas que decimos, mire, mi pareja es este prefiere más a sus hijos que a los míos ah no, para los hijos de ella todo, pero para los míos no Debería haber imparcialidad si usted quiere que, su, que, su, que esa relación sea menos escabrosa. Y por último, que creo que es una de las cosas más claves, que usted como adulto tiene que saberlo. Hermano, debe de fomentarse el respeto. Si usted como papá no le enseña a sus hijos a respetar a los adultos, cuando venga una nueva persona a su familia, no lo van a respetar. Y puede hacer que las malas actitudes de sus hijos lo lleven a fracasar en su vida sentimental, porque no les enseñó. El que no les enseñó el respeto. Ah, oh, no, hermano, en los tiempos 60, 70, mira qué bonita era la educación. Mira qué bonita. Porque no habían golpes, habían miradas nada más. El golpe era al necio, al que no quería entender con palabras. Pero los papás no crea que a la primera. Y nos enseñaban, por ejemplo, conversaciones de adultos. Solo debían de estar los adultos. Y si usted llegaba demetido. Ajá, cuente. Y ahora lo miraban, se le quedaban viendo. Una mirada de chiburcado. Y usted ya entendía que no debería estar ahí. Y si usted... Iba a visitar a la tía, al, al, al padrino, lo que sea. Y usted corriendo en la sala y de repente agarró un vaso, hijo, no toque, se le quebró. Y la señora, por educación, no se preocupe. Mono desgraciado, y por dentro la señora no se preocupe. Ya viene la mamá, ay, qué pena que no sé qué. No, 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 no se preocupe. La mala que era la mamá, mamá, solo agarraba al hijo y le decía: Ya vamos a llegar a la casa. Ay, hermano. Mire, usted iba en todo el camino. Que no lleguemos, que no Que se le olvide, que no es. ¿Cuál? Lo hará. Venga, venga para acá. Esto fue por. Ya ni le cuento porque lo, lo veo otra vez así, todo pálido. Se pone usted, mire. Usted quedó traumado. Hermano, nos enseñaron a fomentar el respeto. El. ¿Ya saludó? ¿Ya saludó? No, no le hable así de fuerte. O sea, un respeto. Entonces, si usted no le enseña a sus hijos y usted quiere rehacer su vida, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Por eso esperen en el Señor que todas estas enseñanzas, hermano, usted las atesore, usted las valore. Y si algo Dios le habló a su vida, póngalo en práctica. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Ahora que se ha escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón. Te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y amén.